¿Cómo les va? Les renuevo el saludo a aquellos que se van sumando, que nos vienen acompañando. Les aseguro que un gran programa tenemos por delante, bueno, como los tenemos acostumbrados, como cada sábado. En esta oportunidad voy a sumar a la conversación a Roberto García, quien es periodista de gran trayectoria en la gráfica, en la radio y en la televisión. Vamos a hablar de los últimos movimientos de la política nacional. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué efectos en la práctica han tenido los movimientos conocidos de Cristina Fernández, como es la decisión en el Senado justamente del bloque a fin de ganarse una silla en el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de que se amplíe el número de miembros de la Corte? En la práctica, ¿cuáles han sido los efectos o simplemente es para marcar una vez más de que se trata de una mujer astuta cuando quiere? Sí, la palabra astuta a veces parece un poco peyorativa. Preferiría decir astucia. Astucia, ¿no? Ahí está. Sí, es verdad. Bueno, es una característica del juego político en el cual ha sido dañado, en particular, un nombre de Córdoba, que es el caso de juez, de Luis. En el fondo, yo diría que en el tema del Consejo de la Magistratura hay como una suerte de empate, y fue una forma una jugada por la cual ella termina aceptando las condiciones que le impuso la Corte Suprema. Hacia adelante vamos a ver cuál es el propósito de Cristina, que creo que está relacionado con la posibilidad de incorporar nuevos miembros a la Corte Suprema, sea por regiones, por género, por partidos políticos, por intentar una negociación, pero en alguna medida quedó un poco desacreditada esa situación debido a lo que se llamó una suerte de pacto o de concubinato entre Massa y el gobernador Morales de Jujuy, cuando en realidad creo que fue una especie de acuerdo político con alguna figura del PRO, como es el caso de Cristian Ritondo. Pero bueno, mientras tanto se arma alboroto, pero por el momento no veo nada significativo en nada. Bien. ¿No falta tanto para las próximas elecciones presidenciales? ¿O sí? Depende en qué lugar uno se acomode, ¿no? Lo cierto es que ya se ven movimientos en pos de ese 2023. Lo leí atentamente en una columna en Perfil y ya hablaba de la posibilidad de que se lleve adelante un desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las elecciones presidenciales. Eso, digamos, estaría intentando Cristina Fernández y la ala dura del kirchnerismo para despegarse de alguna manera de la gestión actual del presidente Fernández. Es loco, ¿no? Porque uno parece que está hablando de la oposición ante el oficialismo, pero bueno, pertenecen todos al mismo partido. Sí, bueno, eso es cierto. Ahora, si bien yo avancé con el tema de la posibilidad del adelantamiento o del desdoblamiento, que es una historia que viene desde, ya en la época de Macri se quiso hacer algo parecido, pero nunca en la provincia de Buenos Aires, al menos desde nosotros, bueno, por lo menos desde mí, porque vos sos más joven, nunca ocurrió. Tampoco nadie tiene en claro cuál es la ventaja. La primera ventaja, la superficial, es que le conviene a los gobernadores. De ahí que son varias las provincias, primero algunas que ya tienen determinado el desdoblamiento, inclusive hasta por razones constitucionales, pero después que habría otras que se anotarían.
En el tema de la provincia de Buenos Aires todavía creo que no está del todo claro cómo va a ser esta situación. Inclusive creo que la misma Cristina de Kirchner no está del todo convencida de que sea una decisión que le convenga. Lo único nítido de todo esto es que ella está jugando como elemento prioritario de sus sueños políticos, es de ver de qué forma se refuerza su conducción en la provincia de Buenos Aires, que viene a ser el santuario de Cristina y el santuario del grupo político que la acompaña, que es el grupo de su hijo, el de la Cámpora. En ese plano ella le da una enorme importancia a ver cómo se puede consolidar en la provincia para establecer, digamos, una continuidad en lo que es un movimiento político dentro del oficialismo. Igual no me parece que esté totalmente determinado ya el adelantamiento ni nada parecido. Pero si llega a ocurrir, diría que la fecha es abril. Abril, bien. Bastante más acá, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la provincia de Tucumán, bueno, ya eligió, ya puso fecha y es en el mes de junio. Si fuese abril sería bastante más acá, bastante escindida la fecha de la presidencial. Lo aprovecho y le pregunto por su opinión acerca de la figura de Milei, el hombre del momento, por llamarle de alguna forma, ¿no? Porque evidentemente está provocando algo tanto en el oficialismo como en la oposición. Bueno, la aparición fulminante de Javier Milei es un fenómeno absolutamente extraordinario en la política argentina. Uno de pronto podría comparar con esta especie de crecimiento tan fuerte de Milei, sin las elecciones cercanas, o por lo menos tan cercanas, a lo que ocurrió con Carlos Menem, con una diferencia notable, en alguna medida, a favor de Milei. En última instancia, Carlos Menem tenía el respaldo de algunos gobernadores, digo, cuando inició su aventura de ser presidente o de querer ser presidente de la Argentina, tenía el apoyo de algunos gobernadores, de algunos intendentes, tenía una estructura peronista. Hoy Milei carece de todo eso y se ha convertido en un fenómeno absolutamente incalculable, por más que las encuestas determinen algo, el tipo este sigue creciendo todos los meses, crece no solo en la capital federal, crece en la provincia de Buenos Aires, crece en los sectores bajos, en los sectores medios, le saca a Cambiemos mucha voluntad, pero también le saca al oficialismo. Nadie sabe cómo se contiene lo de Milei cuando en verdad Milei es una persona que vive sola con cuatro o cinco perros grandes que son sus hijos, una persona que no piensa tener hijos, que le maneja su agenda la hermana no es una persona que venga de la política ni nada parecido, son sí muy, muy unidos porque tuvieron una infancia y una adolescencia muy cercana y quizá un poco complicada en relación con los padres, y después tiene una chica muy simpática y bonita que lo acompaña mucho a Milei, que lo ayuda con los perros, que lo ayuda a veces con cuestiones de la casa, que lo maquilla, que hace campaña, que se disfraza, porque además es una call player y bastante famoso porque ha ganado algunos concursos internacionales. Y después no hay mucho más. Ahora, Roberto, pero digo, ¿en qué se basa ese crecimiento de apoyo en la personalidad de Milei, quiero decir, que nos acaba de describir también, en el descrédito del resto de los políticos, en el hartazgo de no haber sacado adelante al país, sea el gobierno que sea que haya gobernado anteriormente? ¿Puede tener que ver con eso? Mi impresión
para decirlo como si fuera un político, es que los, digamos, los dos grupos o las dos grandes facciones que controlan la Argentina o que tienen, digamos, una proporción mayoritaria del voto de la gente, son expresiones políticas que hablan del pasado. Bien. Mientras que Milei, sin tener o careciendo de una importante estructura política, inclusive de un entorno, es una persona que alienta las posibilidades o que habla con relación al futuro. Digamos, esta es una salida literaria, si querés, pero lo cierto es que Milei tiene un enganche con los sectores juveniles de la Argentina. Y cuando digo juveniles me refiero a chicos que no votan y a personas de hasta de 40 años, absolutamente extraordinario. Está sospechado por sus características personales, un poco a veces pueden ser consideradas extravagantes. La gente mayor le gusta, pero dicen, le puedo dar responsabilidades ejecutivas a este señor, no sé, me gusta como legislador, pero no como ejecutivo. Pero todas esas barreras, y no me expliques porque no sé cuál es, no me pidas que te explique cuál es el secreto, están vinculadas con su personalidad, con el misterio que tiene su personalidad. Ahora, que tampoco tiene ningún tipo de misterio, ¿eh? Ahora, Roberto, y dentro de Juntos por el Cambio, quien ha podido advertir esto es hasta ahora Patricia Bullrich, que dijo, no, yo creo que no hay que cerrarle las puertas del todo. Mira, acá lo que pasó en el grupo este, en esta coalición partidaria, es hay dos componentes muy importantes. Uno, la envidia. Esta, además, cierta capacidad de agresión que tienen, más allá de lo que significa Milei y sus agresiones particulares. La repugnancia que le produce a los radicales la existencia de Milei, que suele perforarlos con sus tendencias intervencionistas o estatistas, el ataque de Milei, sordo, si querés, a las opiniones centristas, pseudo-socialistas de Lisa Carrió, que han querido imponer, y a una beligerancia absoluta, casi inexplicable, de entre Milei y Horacio Rodríguez Larreta. Esto es, él ha cosechado muchos enemigos o adversarios en ese rincón que han tenido una importancia decisiva a la hora de definir, en ese caso, Morales, Carrió, alguna gente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y que inclusive lo arrastraron al propio Macri, aunque Macri le tiene algún grado de simpatía a Milei, porque expresa lo que Macri parece que también expresara. Bien. Aunque cuando fue presidente nunca ejecutó lo que pensaba. Por eso, como dice un famoso poema de un poeta inglés, el que piensa y no obra engendra peste. Ahí está, buena frase para terminar. Roberto García, muchas gracias por esta charla. Muy amable. No, por favor. Y saludos a ustedes. Gracias. Un abrazo. Vamos a hacer la primera de las pausas y después les vamos a contar una historia que tiene como gran protagonista a un cordobés. Pausa, ya venimos.